Lo destruyeron a propósito. Aún siento el odio de aquel acto. Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. ¡Ayuda! ¡Estimulante! ¡Necesito uno! A recuperarse. ¡Ayuda! ¡Estimulante!
amigo mío, esta tumba es realmente fascinante. Thank you.
¿Qué has encontrado? Los Tefu fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful. Ah, un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. ¿Acabamos de abrirle el camino al Imperio?
hemos encontrado. ¿Qué es esto? Seguid excavando. Quiero artefactos raros, no baratijas inservibles. ¿Puedes ayudar? Thank you.
Estoy en ello. Regulad. ¡Rápido! ¡Qué bichitos más monos!
Este me da una sensación extraña. Los antiguos cefos se reunían aquí. ¿Por qué? ¿Puedes ayudar?
ahí. No me voy a rendir. ¿Me ayudas, BD1? Oh, te lo agradezco. Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. Tienes razón, creo que podría sustituir el tuyo. Vamos a repararte. ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Buen trabajo, BD1. ¡Te veo! ¿Pero quién anda ahí?
¿Un estimulante? ¡Venga! ¡A por él! ¡Alto y claro! Creo que se rinde. ¡Rápido, acabad con eso! ¡Un segundo! Estimulante.
¿Has encontrado algo, BD-1? ¡Atacadlo! ¡Rápido! ¡No es un blanco fácil! ¡Jedi alcanzado! ¡No hemos entrenado para esto! ¡Estamos en una persecución! ¡Hemos perdido el apoyo a distancia! ¡Intenta esquivarlo! ¡Estimulante! Nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más vale que salga Eton. Esperad, voy para allá. Dame un estimulante.
¡Ayuda! ¡Te de uno! En serio, necesito un estimulante. Espectáculo, chaval, cómo te mueves de bien, ¿eh? Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio Cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los Cefo viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron, mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi padawan, de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí. Durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. ¿Tu padawan sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano.